Se escribieron muchas cosas sobre qué pasó esa noche. Se habló de autodestrucción, sacrificio solidario, de amistad, de abnegación y de todo lo contrario. Se usó la imaginación con un enorme derroche. Pero lo cierto es que nadie dio la versión acertada. Como pasa casi siempre, también en esta ocasión la realidad superó a la más retorcida ficción. Y es que la imaginación está sobrevalorada. Todo lo que puede, amigos, de algún modo suceder, acaba tarde o temprano sin remedio sucediendo, sea noble, criminal, hermoso, oscuro u horrendo. Eso y mucho más pasó en aquel anochecer. Esta tarde contaremos ante tan amable audiencia, desde el principio al final, lo que pasó en realidad. Sabréis de primera mano, sin tapujos, la verdad. Si es que verdad y realidad son palabras con vigencia. Empecemos desmintiendo a tantas editoriales. ¿No es cierto que seamos amigos desde la infancia? Nos conocimos ya adultos en curiosa circunstancia, en una terapia grupal para trastornos mentales. Yo hice terapia 2 años, pero no estaba loco. Mi novia me había dejado, quedándome un pozo amargo. Tuve meses noqueado, en estado de letargo. Me sentía triste y solo. Me hundía, poco a poco. ¿Conocen ese de un tío que va al doctor del seguro y le dice: doctor, siento que no hay nadie alrededor, que estoy solo, abandonado, que estoy... ¡Doctor! ¡Doctor! Pues el tío era Jabilo. Sentirse solo es muy duro. Ya estamos con chistecitos. De la carencia afectiva le puede pasar a cualquiera tras una separación. Raúl, César, ¿dónde coño? ¡Qué gracia! ¡Qué diversión! Prefiero mi soledad a tu conducta agresiva. ¡Que ya no me pongo agresivo! Mi conducta es ejemplar. César perdía a menudo el control de su emoción. Un juez le ordenó terapia tras una triste agresión. Pegó a un árbitro de fútbol en un partido escolar. Vivía tan estresado, sufría tanta tensión que no supe lo que hacía. Se me cruzaron los cables. No te justifiques, César. Fueron hechos lamentables. Pero que quede claro, fue penalti y expulsión. Vosotros no sabéis bien lo que es mantener una casa con un sueldo mileurista. Con el perpetuo estrés de no tener la certeza de llegar a fin de mes. Sabiendo que día a día tu matrimonio fracasa. Que tus hijos no te quieren, que te usan a su antojo, que te roban en el banco con la casa hipotecada, con la jodida autopista a diario colapsada y el jefe metiendo siempre el puto dedo en el ojo. Entre el estrés, la familia, el tabaco y el trabajo, alcanzó a coleccionar una angina y 3 infartos. Los médicos del seguro acabaron de él, hartos. A mí me mataba ir todos los días al tajo. Como podéis comprobar, ya lo tiene superado. Lo de Raúl era peor. Él despreciaba la vida. Fue a terapia por sufrir cierta tendencia suicida. Lo de Raúl sí que era un trastorno delicado. No despreciaba la vida. Créanme bien lo que os digo. Al contrario, la tenía en gran consideración. Precisamente por eso tomé aquella decisión, matarme yo antes de que la muerte diese conmigo. ¿No veis que la vida tiene siempre un triste final? La vejez es decadente. Es mejor tener valor de morir cuando la sangre aún conserva el vigor. No es locura suicida. Es una actitud vital. Para ti, actitud vital. Para mí, rollos extraños. Es como ese viejo lema de algún rockero famoso: muérete joven y deja un cadáver primoroso. Si me diesen a elegir, yo viviría 1000 años.
Raúl anunció que al cumplir los 60 años cabales, aunque estuviese bien sano y en plena forma mental, le diría adiós al mundo con un fármaco letal. Y lo dejó por escrito en muchas redes sociales. La madre le suplicó desde su lecho de muerte que acudiese a un psiquiatra. Y Raúl negarse no supo. Así coincidimos los tres en la terapia de grupo. Luego los tres lo dejamos sin mejorar nuestra suerte. Aunque es injusto decir que no sirvió para nada. Con lo que ganó ese experto en terapia conductual, pudo hacerse 10 sesiones de estiramiento facial. Sigue teniendo gran jeta, pero no tiene papada. Por cierto, seguramente más de uno habrá advertido que hablamos de forma extraña, con metro y rima cerrada. Es así como se habla en esta nueva morada. Al principio se hace raro, pero luego es divertido. Y hecha ya esta aclaración, ¡comencemos con la trama! Fue en casa de Jabilo donde sucedió la escena. Nos había invitado a compartir una cena. Quería sentirse arropado. Ansiaba aliviar su drama. Jabilo estaba muy enfermo. Sufría ya de partida una diabetes aguda que se le agravó al final por una pancreatitis de diagnóstico fatal. Los médicos no le daban mucha esperanza de vida. Su futuro dependía de un golpe de buena suerte. Necesitaba un trasplante de páncreas sin más espera. Si no, el fin estaba cerca. Al principio, la ceguera. Más tarde, inmovilidad. Y finalmente, la muerte. Donantes de páncreas hay, desgraciadamente, pocos. Como pasa con las madres, páncreas no hay más que uno. En el caso del riñón, no existe problema alguno, tenemos dos y podemos donar todos como locos. Es tan fácil como aquel que teniendo 2 millones decide dar a los pobres la mitad, es decir, 1 millón. ¡Hey! Bien pensado, no es tan fácil eso de dar 1 millón. Más los de páncreas, tenemos incluso menos opciones. Preferimos advertiros, no sea que hagáis el capullo, que para donar un páncreas hay que morirse primero. Digo, por si entre vosotros, por amor o por dinero, a alguno se le ha ocurrido de pronto donar el suyo. Antes de abrirse en canal, pensadlo prudentemente. Preguntadles la opinión a vuestros seres queridos, esposas, novias, amantes, compañeras o maridos. Seguro que ellos opinan que es una idea excelente. Vamos a centrarnos ya, pues todo está preparado en la noche que causó tanta admiración y espanto. César llegó con, digamos, media hora de adelanto. Quería, según me dijo, hablar conmigo en privado. ¡Ay! ¿Qué tal está nuestro enfermo? ¿Has notado mejoría? Pues, ¿cómo te lo diría? Dormito durante el día y de noche apenas duermo. Es raro. Quiero decir que es un hecho reseñable que no sé cómo vivir. Sin embargo, morir me muero de puta madre. ¿Algún páncreas a la vista? Ayer hubo un accidente en medio de la autopista y murió bastante gente. ¡Una noticia excelente! Eran todos jubilados que iban hacia Alicante. Y no puedes ser donante aunque estés superdotado de 70 en adelante. Llegar a viejo es jodido, ni para desguace sirves. ¿Cuánta ignorancia exhibes? Si estás viejo es porque vives. Aún no está todo perdido. Yendo a lo de tu salud, ¿ves posible mejoría? Veo un túnel de autovía. Y al final de este, una luz. ¿Me captas la ironía? ¡Eso quería escuchar! No te hagas ilusiones, no hay nada que heredar. No tengo bienes, ni acciones, y el piso está para embargar. Hablo de tu salvación. No jodas, que ahora te va eso de la religión. ¿Eh? ¿Eres budista, mormón o testigo de Jehová? ¿Eso del páncreas te afecta al coeficiente mental? No, no estoy en una secta. ¿Esta es la actitud correcta de un enfermo terminal? Ay, no estoy loco, no, señor. Tengo la cabeza sana. Así me enfrento al temor. Si no le echo algo de humor, me tiro por la ventana. De eso quería yo hablar. ¿De saltar por el balcón? ¡Tú no! Claro, no hay razón. Es Raúl quien se ha de matar. No te pillo la intención. ¿No lo ves interesante? ¿Quieres que Raúl se suicide? Quiero que lo adelante y que sea tu donante.
Díselo a ver qué decide. Es una idea horrorosa. Pues me parece factible. Piénsate un poco la cosa. Su páncreas es compatible, metaboliza glucosa. Y tú tienes unos huevos que previamente extirpados y en trocitos bien cortados dejarían como nuevos a 20 bueyes castrados. Raúl, ¿cuántos años tiene? 59 ha cumplido. Luego, el año que viene, si es que no se ha arrepentido, sin remedio se nos muere. Solo quiero plantear que adelante la fecha para poderle donar a tu carcasa maltrecha el páncreas que él no va a usar. Yo no pienso proponerle semejante papelón. Me encargo yo de ponerle el cascabel al ratón. Ni se te ocurra, mamón. Piensa que salvar tu vida para Raúl es de interés. Das sentido de partida a su loco plan suicida y ganaremos los tres. ¿Y tú con esto qué ganas? Si no consigo este apaño, os pierdo y eso hace daño. Al uno en pocas semanas, al otro dentro de un año. Lo deberías pensar. Es razonable, en esencia, pero ponte en mi lugar. No podría soportar ese peso en la conciencia. Un páncreas viene a pesar 1,5 kilos, más o menos. Tanto ya puedes cargar. No es hora de bromear, por favor, no empecemos. No te lo tomes a pecho. Luego de lo mío un chiste, estoy en pleno derecho. Pero lo que tú has hecho es una cosa muy triste. ¡Me callaré bien callado! ¿Quién es el que el timbre toca? Será Raúl, que ha llegado. No mentes tu idea loca. Pero... es al punto en boca. ¿Qué tal está nuestro enfermo? Pues bien. ¡Mal! ¿En qué quedamos? ¿Pasa algo? No. ¿Seguro? ¿O estáis los dos algo raros? ¡No! ¿Qué va? En absoluto, te estábamos esperando. ¡Habemos páncreas! Depende, nunca se sabe, hermano. Puede que no salga nada, puede que algo tengamos. Tal vez es cosa difícil, tal vez está en nuestra mano. ¿Qué? ¡Nada! No hay nada nuevo. Ya saldrá, tarde o temprano. Eso mismo pienso yo. Si lo miro bien mirado. No pierdas las esperanzas. Eso es lo más sensato. Viniendo de un derrotista es un consejo muy extraño. César, no soy derrotista. Ahí estás equivocado. ¡Pero desprecias la vida! Mira tú quién ha hablado. ¿No eras tú el que obligaron a abandonar el tabaco por el riesgo de sufrir un definitivo infarto y a pesar de eso sigue erre, fumando? Para mí, en cambio, la vida es un don, es un regalo. Sé que es terrible morir cuando aún estás sano, pero más duro es vivir decrépito y desnortado. Así César, yo la vida la temo porque la amo. Por eso quiero elegir cuál será mi último paso. Porque respeto mi vida. Por eso me he dado un plazo. No ha estado mal como sermón, Raúl. ¡Qué gran comunicado! Si tuvieras frente a ti a un público entregado, pero a mí, personalmente, me has dejado adormilado. Voy a ponerme un café. A poder ser bien cargado, que la noche va a ser larga. ¿Sabes dónde está guardado? Creo que sí. No te muevas. Pues yo así, mientras tanto, voy a sacar la insulina, que es la hora del pinchazo. Yo prefiero no ver eso. Espera, que te acompañe. Las jeringas me horripilan. ¡Un suicida timorato! ¿A ti qué diablos te pasan? Tenemos Raúl para rato. César, acércate un poco. ¿Quieres que te eche una mano? Quiero que no hables del tema. ¿Entendido? Acepto el trato. Por favor. ¡Que sí, Javilo! ¡No me seas insensato! ¡Ya me conoces! ¡Por eso! ¡Me callaré bien callado! Todavía usa butano. Así se arregla mejor. Dice que guisa más sano. Toma aquí mi encendedor. Prende la espita primero. ¿Sigues fumando? Sospecho. A elegir cómo me muero, yo también tengo derecho. Que sea lo que ha de ser. Yo me como el coco y fumar me da placer. Dime quién está más loco. Y ya que sacas el tema... No he sacado tema alguno. Voy a plantear un dilema que considero oportuno. Miedo me das, compañero. Para empezar,
quede claro lo mucho que yo te quiero. Eso me da aún más reparo. ¿Aún mantienes la intención de marcharte a los 60? Claro. No tendría perdón quien sobre esas cosas mienta. Supongo que sabrás, pues, que queda menos de un año. Un año menos un mes, y en la cuenta, no me engaño. Y Jamilo, sin donante, en 2 meses se nos va. No te pongas alarmante. Algo bueno pasará. Algo se me ocurre a mí, no sé si malo o mejor. Cuando me hablas así me entra bastante temor. ¿Podrías centrarte un poco? Dale tu páncreas. ¿A quién? ¿A Jamilo? Tú estás loco. Me lo he pensado muy bien. Tu idea tiene un defecto. Resulta que aún estoy vivo. Ese dato es en efecto totalmente objetivo, pero se puede arreglar. ¿Tú quieres asesinarme? No, tú te quieres matar para que adelantarme. ¡Tú! ¡Ay! ¿Qué es lo que pasa? ¡No, no pasa nada! ¡Tranquilo! ¡Tú debes estar de guasa! ¡Raúl, habla con más sigilo! Pues deja tú de joder, que ya me tienes cansado. Yo no me puedo creer que nunca lo hayas pensado. Si me lo he pensado, no, por supuesto, es cosa mía. La discusión se acabó. Yo lo consideraría. ¿Qué pasa? ¿Por qué, Jamilo? Porque... ¡No ha pasado nada! Sí, señor, nada ha pasado. Es la respuesta adecuada. Estando enfermo, Jamilo, vas a fumar en la sala. ¿Perdón? No me he dado cuenta. Fuma, si te da la gana. Y aunque lo dejé hace años, igual pruebo una calada. Jamilo, debes cuidarte. ¿Para qué? Ya me cuidaba. Y ya ves de qué ha servido llevar una vida sana. Ejercicio, comer limpio, beber con tiento... Bah, bobadas. Excusas para no tragarse cada día a bocanadas. Viviendo sin tener vida, con el alma adormilada. Sin apurar el momento, fiándolo todo a mañana. A mí esa vida me ha dado menos de lo que esperaba. No se parece la vida a un cigarro. De entrada, antes de prenderle fuego, hay pasión anticipada. Encenderlo es darle vida. Con su punta iluminada parece que va a anunciar una gozosa velada. La primera bocanada tiene dulzor de manzana, aroma de hierbabuena, blancura de porcelana. ¿Con qué artimañas de lujo? Con encantos nos engaña. ¡Qué rápido se consume! ¿Cómo se acerca la brasa hasta quemarnos los labios, dejando la boca amarga? Luego arrojamos al suelo la colilla consumada. La aplastamos con desprecio, la dejamos olvidada. Al final, no es más que humo. Y luego... ¡todo se acaba! Y esto de un cigarrillo. Yo no sé lo que pasara si en vez de hablar de tabaco, hablase de marihuana. Raúl. ¿Qué? ¿Qué tienes? Nada. ¿Pero qué es lo que te pasa? Habrá dejado de fumar. Para 10 años en Pascua. Con ese discurso tuyo, le habrás devuelto las ganas. Tú le has hablado del tema. ¡Se lo has contado, canalla! Bueno, sí, lo he mencionado, pero un poco de pasada. A ti también te lo he dicho. Antes de que tú llegaras. ¡Hostia, 10, César! ¡Muy bien! Le he dicho que lo olvidara. ¿Y por qué le has dicho eso? Porque la idea es bastarda. Y no sigamos con eso. ¡Sin embargo! ¡César, basta! Zanjemos ya la cuestión, dejemos las cosas claras. No pienso aceptar tal cosa. Te prohíbo que lo hagas. Es muy noble tu actitud y valiente. Muchas gracias. Pero si te hago caso, quedaré como una rata. Hace calor. Voy al baño a refrescarme la cara. César, yo no sé qué buscas. Te dije que te callaras. Está bien, no pasa nada, Jamilo. Muere de hastío a la espera de un páncreas que seguro que no llega.
Después, Raúl, tú mátate y en tu Facebook agrega una foto de tu páncreas. He aquí un órgano baldío. No hagas bromas macabras, te lo pido por favor. Tú lo haces a menudo. Creo que tengo derecho. Estoy bien, perdóname, no te lo tomes a pecho. Olvidemos pues el tema, ya saldrá algo mejor. Raúl, ¿qué te pasa? ¿Estás blanco? No es nada preocupante. Solo un ligero mareo. Tengo un mal presentimiento. Pues habrá que tirar esto. ¿Qué es? Nada, un documento que ha de firmar el que quiera al fallecer ser donante. Déjame ver el papel. César, basta, por favor, Raúl, olvídate de eso. Yo no quiero ver qué pone. Es una formalidad por la que el donante expone la voluntad de donar y quién será el receptor. Por lo visto, tu intención era que hoy, ahora mismo, tomara la decisión y la dejara zanjada. Claro que no. Esto exige consultarlo con la almohada. No. Sé que no es asunto fácil, y lo digo sin cinismo. Hace tanto calor hoy. Me ahogo. Javi, ¿lo podría abrir alguna ventana para que corra el aire? Estando Javi lo enfermo, la pregunta es un desaire. No puedo ni respirar. No huele como... ¡A miedo! Grítalo alto, que te oiga toda la puta ciudad. No te tortures, Raúl, déjalo. No te hagas daño. Yo comprendo tu actitud. Te queda aún un año, y un año de vida es mucho. Para mí, una eternidad. Debería decir sí a esa proposición, pero no tengo valor. Aún no estoy preparado. Mirad qué extraña pareja, sin pensar lo habéis formado. A uno le falla el páncreas, al otro el corazón. ¡Cállate ya de una vez! Y tú, Raúl, queda tranquilo. No puedo. Siempre pensé que llegado el momento, con decisión, actuaría sin temor, casi contento. Y ahora veo que no es cierto. Soy un cobarde, Javilo. Eso ocurre cuando uno juega sin saber con fuego. Mira, tendrás que contarle a todos tus internautas que creyeron tu promesa, pobres criaturas incautas, que donde dijiste digo, ahora debes decir Diego. Y sin embargo, te juro que yo no quiero perderte. Vamos, Raúl, ¿dónde ha quedado ese hombre racional? No sé, Javilo, no sé. Quizá ya no existe tal, solo soy un pobre diablo. Has tenido mala suerte. Raúl, no quiero verte así, no me gusta que estés triste. Haz como César, que siempre encuentra la parte graciosa. Casi siempre, Javilo. Os voy a enseñar una cosa. Ya veréis cómo todo esto os va a parecer un chiste. Javilo tiene razón. Aparquemos este asunto desdichado. He forzado la situación. Por mí está de todo punto olvidado. Pero olvidar ya es muy tarde. Y no eres tú el que ha fallado, sino yo. Soy el hombre más cobarde que el mundo de lado a lado conoció. Siempre me he preguntado, a riesgo de provocar tu fastidio, ¿cómo habías planeado en su día ejecutar el suicidio? Existe una asociación que te ayuda a conseguir la pastilla. La mía está en el cajón. Yo te lo voy a decir. ¡Tu mesilla! Perdona la indiscreción, la vi por casualidad anteayer. Entré en tu habitación por pura curiosidad, por saber. Dice pentobarbital. ¿Y la venden al por menor en farmacia? No, es mercado ilegal. Internet, haz el favor. Muchas gracias. El suicida.com, vía internet, ¿eh? Muy zorro, buena treta. La compro con discreción y ese euro que me ahorro por receta. Yo no le veo la gracia. ¿La pastilla hace sufrir? Indolora. Qué asombrosa eficacia. ¿Y cuánto se tarda en morir? Media hora. Es un tiempo razonable, siempre que no tengas prisa. Un buen plazo. Estás muy desagradable. Esto no es cosa de risa, cabronazo. ¿Tiene contraindicaciones? Aparte de que te mueres. Evidente. No me toques los cojones. ¿Se puede saber qué quieres? Simplemente quiero saber si daña algún órgano vital, el riñón, ya sabes, alguna entraña. ¿El páncreas? Elemental. ¿Qué cabrón? Solo queda afectada la vía respiratoria gradualmente.
Pastilla considerada. ¿Y tú qué gran oratoria? ¡Qué gran mente! Si fueras como de listo, solo un poco de valiente, te lo digo. Perdóname si persisto, salvarías felizmente a un amigo. Pero no te lo censuro. Bienvenido al colectivo de mortales, anodino, gris y oscuro, que solo aspira a estar vivo. Los normales. Sí. Y hablando de mortales, ¿cómo está nuestro anfitrión? ¿Indispuesto? ¿Dónde estás? ¿Por qué no sales? Voy enseguida. Perdón. Vuelvo presto. ¿Qué te pasa? ¿Te encuentras bien, Jabilo? No me asustes, no me tengas en vilo. Es muy grave, es cosa de importancia. Dime qué hago, llamo a una ambulancia. ¿Cuándo enfermé? ¿Recuerdas? Como un año. Pues ese tiempo hace que os engaño. Llegó mi hora y me falta valor. Soy un cobarde. Soy un impostor. Queda un año, pero eso no es excusa. Lo cierto es que mi mente está confusa. Hace 20 años concebí esta idea tras ver lo que ningún hombre desea. Del drama de mi padre fui testigo. Nadie merecería ese castigo. Le habían diagnosticado cierto mal. Un grave deterioro neuronal. Nada podía hacer, ninguna ciencia. Sin remedio, iba a perder la conciencia. Y así se fue nublando su mente. Sin darnos casi cuenta, lentamente. Aquí habla de matices y glucosa... También de una mentira fabulosa. Mi padre prometió, estando a un cuerdo, teniendo para ello nuestro acuerdo, que antes de acabar enajenado, se mataría por adelantado. Pero el plazo atrasaba cada día, pretextando que luego lo haría, que no había llegado su momento, que gozaba aún de discernimiento. Y su mente se nubló de tal suerte que hasta olvidó que deseaba la muerte. Perdió al fin, por completo, la memoria. Vegetal sin conciencia, sin historia. ¿Pero esto no es tu informe clínico? Di más bien, el retrato de un cínico. Aquel era un trastorno hereditario. Por eso yo consideraba necesario, para no poder luego arrepentirme, anunciar mi muerte en plazo firme. Pero cuanto más se acerca la hora, más mi deseo de vivir aflora. La vida se aferra a la vida. No deseo afrontar la despedida, aunque mi futuro sea un castigo. Aunque mi muerte salve a un amigo. No entiendo de matices y glucosa. Dime, por favor, ¿de qué va la cosa? Ese informe dice que no me muero. ¿Qué dices? Lo que oyes, compañero. Solo pensar en ello me da horror. ¿No te mueres? No, soy un impostor. ¿Pero tu enfermedad? Era supuesta. ¿Pero todo? ¿También lo del trasplante? Pero él necesita mi respuesta, mi falta de coraje. ¡Es repugnante! ¡Mano! ¿Por qué ahora te agarrotas? ¿Cómo puedes tener tantas pelotas? Si pudiera dar la orden a mi brazo... ¡Qué a gusto que daría un buen tortazo! ¡Pero no puedo! No tengo perdón. Creo que debes una explicación. Ni yo sé explicar, por complicado, este embuste que dura demasiado. Me duele confesar, pero ha llegado el momento de darlo por zanjado. Volvamos donde Raúl y os lo cuento a los dos. Vamos ya, porque presiento que sin motivo Raúl está violento y no quiero causarle sufrimiento. Vamos, Raúl, sin pensarlo, por Javi. ¡Sí, acabó! Y ahora a dormir, tranquilo. ¡Te has tragado la pastilla! ¡Raúl! ¡Raúl, pero qué has hecho! Por fin algo de provecho. No ha sido cosa sencilla, pero ahora estoy satisfecho. ¡Te dije que no lo hicieras! Es lo que hacen de veras los amigos que son fieles. ¡Ay, si la verdad supieran! Vamos, traed esos papeles. Tengo que firmar deprisa el acta de donación. ¡Soy un enorme cabrón! ¡Quiero verte una sonrisa! ¡Esto es una sinrazón! ¡No era lo que querías! ¡No! En esta circunstancia creí que lo pensarías durante unos cuantos días. ¡Rápido! ¡Una ambulancia! ¡Es tarde ya para eso! Está ya echada mi suerte. Nada detendrá el proceso. Me invadirá un sueño espeso y tras el sueño, la muerte. Luego, todo está perdido. Javilo, no me arrepiento. Es bueno lo que ha ocurrido. Doy a mi muerte sentido. De verdad, estoy contento. Es
Un hermoso destino. ¡Hostia! ¡Soy un asesino! ¡Gavilo, te lo prohíbo! ¡No me dejes seguir vivo! ¡Vale, ya no seas cretino! ¡Haz el favor de bajar! ¡Déjame! ¡Tú estás tarado! ¿Qué pasa? ¡Iba a saltar! Yo no sé lo que le ha dado. Está como enajenado. Le ha podido la emoción. ¡Malditas ficciones vanas! Yo haré que entre en razón. Ve tú a cerrar las persianas y bajar bien las ventanas. ¡Pero debes descansar! Prefiero estar ocupado. Lamento haber provocado. No hay nada que lamentar. ¿Cómo estás? Algo asustado. Esto es una pesadilla. ¿Qué ha pasado aquí, insensato? Que no es cierto que me muera, aunque no quiero vivir. Sí que es cierto, Hamlet. ¿Qué es lo que quieres decir? Que antes que muera Raúl, yo te juro que te mato. ¿No pasa algo? ¡No! ¿Seguro? Parecía una pelea. ¡No! ¿Tú cómo estás? Bien. La cocina ya está cerrada. ¿Voy con el resto? ¿Estás bien? Sí. Aún no siento nada. Estabas asesinando. ¡Acaba con tu tarea! Si eres tú quien me lo pide matar, te pierde la gracia. Puesto que quieres morir, lo que yo quiero es que vivas. Ahora vas a contarme de verdad, sin evasivas, cómo, por qué y desde cuándo has montado esta falacia. ¿Cómo sabes? Hace un año que supe que soy diabético. Eso es lo que nos dijiste. Ahora ya es cosa dudosa. La diabetes es real. Estoy bajo de glucosa. Lo demás... me lo inventé. ¡Eres un hombre patético! ¿Me vas a dejar hablar? Bien, si te dejas de muermos. Fui a pedir una baja. Y el jefe de personal, un cabrón y un desalmado, un nazi neoliberal, me dijo que en su oficina no había lugar para enfermos. Añadió que si fallaba un solo día al trabajo, me dejaría en la calle. Tenía la ley de su lado. Y para cubrir mi puesto, contrataría un parado, pagándole la mitad y trabajando a destajo. Pues por defender mis derechos acudí a magistratura. ¿Pero qué tienen que ver tocino y velocidad? ¿No me has pedido antes que te cuente la verdad? Quería vengarme del jefe y meterle en cintura. Oí hablar de un abogado que costaba un dineral. Yo contraté sus servicios, él vació mi bolsillo. Dijo que para llevar a mi jefe hasta el banquillo tenía que simular ser enfermo terminal. Por eso empecé a engañaros, más contra mi voluntad. Pero si la treta era para engañar a tu jefe, ¿por qué mentirnos a todos, estúpido mequetrefe? Para darle a la conjura mayor credibilidad. El abogado dijo que si se llegaba a juicio, nos convendría llamar unos cuantos testigos que creyesen mi versión. Y usaste a tus amigos. ¿Quieres dejarme acabar? Termina con el suplicio. Pagué lo que me quedaba a un médico marrullero que redactó un falso informe de pancreatitis aguda. El juez no se lo tragó. La hostia fue cojonuda. Y así, sin llegar a juicio, perdí trabajo y dinero. ¿Perdido el trabajo? ¿Por qué no aclaraste el conflicto? Porque desde que os dije que estaba enfermo de muerte, me dabais tanto cariño. Me cuidabais de tal suerte que sin buscarlo quedé de vuestro cariño, adicto. ¿Adicto a nuestro cariño? ¡Cabrón! ¡Trilero! ¡Drogata! César, tú tienes familia. No entiendes de soledad. Necesitaba cariño con verdadera ansiedad. ¡Y por eso nos engañaste! ¡Vaya una excusa barata! Vuestra atención me hacía sentirme alguien importante. Hasta el punto de que hoy, sometido a mi presión, Raúl va a palmarla por ti, hijo de puta. ¡Cabrón! Ya no sé, no me lo recuerdes. Soy un bicho repugnante. No obstante, Raúl ya tenía tomada esa decisión. ¡Aún le quedaba un año! ¡Ya lo sé! ¡Noche macabra! Suponiendo que en su día cumpliese con su palabra. ¿Y ahora qué hago con Raúl? Le doy esta explicación. Con eso solo podría acrecentar su dolor. Mejor dejemos que crea que su muerte no es en vano, sí. Es mejor que no sepa que eres un triste gusano. Por cierto, ¿dónde está Raúl? ¡Hostia!
Temo lo peor. Jamilo, ve a ver qué pasa. ¿Por qué no vamos los dos? ¡Ve tú, que estás en tu casa! Esto a mí me sobrepasa. ¡Ve tú! ¡No! ¿Qué os ocurre? ¡Ah! ¡Raúl, por Dios! ¿Estás vivo? Todavía. ¿Cómo? ¿Qué es lo que sientes? Mezcla de melancolía y una extraña alegría. Son cosas muy diferentes. También miedo y entereza. Pesadez y ligereza. Ahora calor, luego frío. Convicción y extrañeza. Plenitud y un gran vacío. Permitidme la licencia, no lo puedo describir. No me muero con frecuencia. En el arte de morir no tengo gran experiencia. Raúl, mi hermano, mi amigo, cuidado con derrumbarte. Me quiero morir contigo. Si tú mueres, ¿qué consigo? Esto lo hago por salvarte. Pensé que estarías contento. Como una cometa al viento. Contento como un poseso. Bueno, tampoco es eso. No sé qué decir, lo siento. Perdóname mi descaro. Es que esto es tan violento. ¿No huele como algo raro? Huele a... ¡remordimiento! ¿Remordimiento? No entiendo. César te quiere decir que siente un dolor tremendo por obligarte a morir, ¿verdad, César? ¡Es horrendo! Es lo que yo he elegido. Ha sido una indecencia. César está atendido. Corre un velo tupido. Tengo un peso en la conciencia. ¿Y por qué tienes tal peso? Quita, ¿qué le ha de pesar? Solo está confuso, espeso. ¡Cabrón! Ponte en mi lugar. ¡Lo tengo que confesar! ¿Qué clase de confesión? Que sea él quien lo cuente. Ya te ha metido en canción. Yo no tengo más opción que tirarme desde un puente. Todo esto ha sucedido porque hace dos semanas... ¿Cómo que hace dos semanas? Hace un año, más o menos. ¡Déjame contarlo a mí! ¡No entres en temas ajenos! No, pero es que... ¡Deja hablar! Está bien, César, tú ganas. Había ido a recoger a mis hijos de la escuela. ¿Pero qué hijos? ¿Qué escuela? ¿A qué viene ahora esta mierda? ¡Déjale hablar, por favor! Pero es que esto no concuerda. ¡Sigue, César, por favor! ¡Rápido! ¡El tiempo vuela! De mis labores de padre, la que me era más grata era traerlos de clase. Esa cosa tan sencilla. Solía llevarles siempre un bollo de mantequilla. Un bollo de mantequilla. A veces también de nata. Podrías ir concretando. Pronto me acerco al meollo. De críos me recibían criaturas inocentes, con abrazos y con besos. Ahora son adolescentes y las cosas han cambiado. ¿Ya no les gusta el bollo? Aquel día me dijeron que era la última vez que yo iría a recogerles. Que suponía un fastidio, que no volviera jamás. Eso es casi un parricidio. Les pregunté a qué venía semejante estupidez. A cierta edad es normal no querer saber de adultos. Al parecer el problema no era cuestión de edad, sino porque según ellos, carezco de dignidad. Aquello fue para mí más cruel que mil insultos. Me dijeron que era un tipo gris y vulgar, que no resultaba digno de ninguna admiración. Les pregunté, ¿quién es digno de tal consideración? Tu amigo Raúl, me dijeron, el que se va a suicidar. Esa noche en la cama, tratando de hallar consuelo, se lo conté a mi mujer. Me dijo que era normal, que tú eras diferente, una persona especial, y que tu actitud valiente era para ella un modelo. Me dijo que sentía por ti especial veneración. Sin darse cuenta siquiera del daño que a mí me hacía, me habló con total franqueza, sin nada de hipocresía. Y entendí que para ella yo era un hombre del montón. Vosotros me conocéis, sabéis que siempre he pensado que ese cuento de Cupido es un engaño, es obvio. Yo puedo vivir sin amor, pero no sin amor propio. A mí en la alcoba me basta con sentirme estimado. Empecé a odiarte a ti,
a tus bravuconerías. Seguro de que lo tuyo era pose, una actuación. Por eso he venido hoy con esta provocación, muy lejos de imaginar que al final te atreverías. ¿Esto era una venganza? ¡Nos has usado, cabrón! ¿Y ahora le llamas cabrón? ¿Tienes la mente podrida? Gracias a su iniciativa, tú vas a salvar la vida. Deberías excusarte. César, te pido perdón. Solo querías dejar a un amigo en evidencia, pero me has hecho un favor. Gracias por tu idea mezquina. Mil gracias por tu perdón. Y si he traído la ruina es porque quien tú ya sabes no sabe qué es la decencia. Quien tú ya sabes quería dejarlo hoy todo aclarado, pero no le ha dado tiempo el vengador, justiciero. Ya era tarde, tras un año de... ¡Ay, me muero, me muero! Eso, tú dilo más alto que no te han escuchado. ¡Ay! ¡La U! ¡Hostia! Está muerto. No, todavía respira. ¿Qué haces, coño? Estoy despierto. Me mareó vuestro entuerto. ¡Joder, parece mentira! Cualquiera diría al veros que os estoy importunando. No hay derecho, compañeros. Os portáis como cochero. ¡Vaya final me estáis dando! Tienes razón, Raúl. Perdón. ¿Algo que deba saber? ¿Saber? Nada. No hay razón. ¿Verdad, César? ¡Ni un cojón! Pues hablad claro, joder. No me tengáis más en vilo. Todo ha sido una venganza. Pero según se me alcanza, seguirá vivo Jabilo, así que queda tranquilo. Jabilo va a seguir vivo. Esa es cosa segura. Ese es un dato objetivo. Y tú espiarás como un chivo. Es una puta locura. César te quiere decir que, aunque sea un fin loable sanar mi mal incurable, por proponerte morir él se siente miserable. Raúl, ¿cómo estás? ¿Qué te ocurre? Se acerca el plazo fijado. Reposa aquí si quieres. Sí, me siento muy cansado. César, amigo, mil gracias con todo mi corazón. Nunca me habría atrevido. Tenías mucha razón. Yo decía muchas cosas, pero todas de boquilla. Si no llegas a insistir, no me tomo la paz. Di a tu mujer de mi parte que no soy ningún valiente. Que el que diga que lo soy o no me conoce. Dile que inmediatamente me baje del pedestal. Que no merezco tal cosa. Que no soy nadie especial. No soy nada parecido a un héroe literario. Solo alguien asustado por un mal hereditario. Y di a tus hijos que pienso que no eres gris ni vulgar, que tienes sangre en las venas, que amas y sabes luchar. Y esto te lo digo a ti, me tienes hasta los huevos. En un trance como este, sé que todos somos nuevos, pero joder, no te entiendo. Eres tú quien me ha liado, deberías alegrarte. ¿O es que estoy equivocado? Y tú, Jabilo, cojones, lo digo sin diplomacias. Yo te regalo mi páncreas y no me has dicho ni gracias. Perdona. Gracias, de veras. Y yo me siento contento. Vaya, menudo entusiasmo. No veo convencimiento. Si es que verte en este estado me saca de mis casillas. No quiero ver más peleas. Arreglad vuestras rencillas. Está bien. César, perdona. Me he portado como un idiota, te doy las gracias. Sería un animal de bellota si no reconociese que todo esto es obra tuya. Y yo te devuelvo las gracias. Aceptadas. ¡Aleluya! Eso está mucho mejor. Ahora me siento más aliviado. ¿Deseas alguna cosa? Ya que lo dices, Jabilo, quisiera pediros algo, aunque suene un poco raro. ¡Dinos lo que necesites! Me da bastante reparo. Mi madre me suplicó que, llegado este momento, alguien rezara por mí. Y le hice el juramento. ¿Pero yo no sé rezar? Yo tampoco, la verdad. ¿Podríais hacer memoria con algo de voluntad? No sé, Raúl, eso es tan raro. Nunca hemos sido creyentes. Su difunta madre lo era. Me refiero a los presentes. ¿De qué importa eso ahora? Se trata de dar consuelo, eso es todo.
Padre nuestro que estás en el cielo. En los cielos. ¿Qué? Que no es el cielo, hay que decir en los cielos. ¿Me estás tomando el pelo o debo decir los pelos? Pasa que en el Padre nuestro dicen cielos en plural. Ahora resulta que eres un experto celestial. ¿Cuántos cielos hay entonces? Supongo que no hay ninguno. Infierno uno, estar contigo. No seas tan importuno, se trata de consolarte, es un maldito examen. De esta triste manera acaba el rezo, amén. Perdónales, madre mía, que no saben lo que hacen. No es culpa suya. Los pobres son más tontos si no nacen. Tienes toda la razón. Perdóname, es culpa mía. La culpa es mía. Y lo sabes. Lo digo sin ironía. Y dejemos eso ahora. Tenemos otra tarea. Estoy de acuerdo, Javi. No es absurda esta pelea. Dino, Ron, ¿cómo estás? ¿Notas algún sufrimiento? Siento que me invade el sueño. Y que me falta el aliento. Y a veces, como en penumbra, le veo la cara al miedo, pero os tengo a mi lado y avanzar no le concedo. De todas formas, presiento que ya se acerca el final. No llores, por Dios, Javilo. Esto no es un funeral. Pido que vuestra actitud sea del todo la opuesta. Quiero veros sonreír, que esto parezca una fiesta. ¿Qué se te ocurre que hagamos? ¡Echad la imaginación! ¿Os parece buena idea cantar alguna canción? Pero en vez de algo solemne, cantemos una simpleza. Una canción de taberna que ahuyente toda tristeza. Salió de Jamaica rumbo a Nueva York. Un barco velero cargado de ron. En medio del mar, el barco se hundió. La culpa la tuvo el señor capitán que se emborrachó. No siento el barco, no siento el barco que se perdió. Siento el piloto y la tripulación. Pobres marinos, pobres pedazos del corazón. Que la mar brava, que la mar brava. Una humilde pieza al piano para, en honor a tu madre, mezclar divino y humano. Cerca de ti, Señor. Cerca de ti, Señor. Buscando paz, más.
Adiós. Que por fortuna te vas sin conocer la impostura de esta noche aciaga. Inoportuna, cuyo simple recuerdo me tortura. Noche sin corazón, noche no, no. ¿Quién pudo imaginar tal desventura? Ahora es tiempo de lloro y de lamento, luego solo habrá remordimiento. Yo, Raúl, que he venido aquí esta noche a poner tu palabra en evidencia. Ahora sé que tú eras noble y yo fantoche. Le contaré a mi mujer, por decencia, que has puesto a tu final un bello broche y que yo no merezco su indulgencia, que el respeto se gana cada día y que yo no lo he alcanzado todavía. ¡Se le ha quedado abierto un ojo! ¡Eso es por reflejo condicionado! Parece que me mira con enojo. ¿Por qué te has marchado? Condenado, le tendríamos que estar velando al muerto. No podemos dejarle abandonado. Sí, allí tendría que estar, es cierto. Pero me pesa tanto la conciencia que más que a un muerto veo a un tuerto. Ve tú que yo iré luego. Ten paciencia. En cuanto me reponga de este enredo, por desgracia, él ya no nota mi ausencia. No hagas esto, yo solo no me quedo. Creí que me miraba y me acusaba de su muerte precoz y sentí miedo. Sin embargo, valor no te faltaba esta noche al venir con la propuesta de que Raúl se matase por la brava. Jabilo, no te acepto la protesta. Tú tienes mucha más culpa que yo. Admítelo por fin de forma honesta. Es verdad. La madre que me parió. Que no separe esta tonta rencilla lo que nuestra estupidez unió. Una extraña pesadilla. Soñé que estaba en casa de Jabilo y que había tragado la pastilla. Afrontemos la noche con estima. Vamos a prepararle un velatorio. ¡Déjame que respire y lo asimilo! Ahora empiezo a comprender. Es notorio que la pastilla no hizo su trabajo, que mi muerte fue un efecto ilusorio. ¡Me dieron gato por liebre, carajo! Una suerte que en el mercado negro no se engañen con tanto desparpajo. Creo que si entro ahí me desintegro. ¡Vamos ya! Aunque valor no lo sabe. Más misero de mí, de que me alegro. ¿Qué va a pasar cuando Jabilo el pobre descubra que el donante se ha rehecho? No creo que del susto se recobre. Bien, basta de miedo, ¿eh? A lo hecho pecho. ¡Vamos allá! ¡A batirnos el cobre! ¡En valor, Jabilo, ya está derecho! ¡No tengo valor para dar la cara! ¿No van a soportar tanto despecho? ¿Qué voy a hacer? ¡Yo tiro la cuchara! No puedo ahora decirles que estoy vivo. Antes de detener la excusa clara. ¡Vamos! ¡Mirad al frente y puerta altivo! ¡Vamos! Necesito pensar una manera de explicar lo que me ha sucedido y aliviar su disgusto, si pudiera. Y aún persiste este olor como... ¡a podrido! Cerca de ti, Señor, que quiero morar, tu grande y tierno amor, quiero gozar. Llena mi pobre ser, como anormales. Estamos perdiendo un tiempo precioso. Hay
que extirpar sus órganos vitales. ¿Pero ahora? Llama a los hospitales. Di que tenemos un cuerpo valioso. Pero si eso ya carece de sentido. No volvamos a discutir ahora. Hay que extirpar antes de media hora. Después el órgano queda perdido. Pero... Raúl estaría agradecido. Pásame con urgencias al instante. Dese prisa, joder. Es importante. ¿Cómo? ¡Que para urgencias pulse 2! ¡Es urgente! ¡Escuche bien! ¡Tengo aquí un donante! Claro, me ponen música de Dios. ¿Qué coño es esto? ¿Un puto complot? ¡Que es urgente! ¡Quiere que se lo ladre! ¡Es inútil! ¿No ves que es un robot? ¿Y eso le da derecho a hacer boicot? Va a pulsar el 2 su puta madre. Javiro, tranquilízate y respira. ¿A qué viene ahora tanto alboroto? ¡Para un poco, que estás como una moto! Recuerda que todo es una mentira, que no mueres ni por lo más remoto. Muchas gracias por esa información. Le recuerdo, si usted me lo permite, que hay muchos esperando donación. Su páncreas puede ser la salvación para alguien que en verdad lo necesite. ¿No ves que quiero lavar mi conciencia? Que no puedo olvidar la indecencia de que ha muerto porque soy un mezquino. Que su muerte es un triste desatino. Que ni muerto espero del clemencia. ¡Hijo de mala madre! ¡Soy cabrón! ¿Es esto una quimera, una visión? Es su alma en pena que busca venganza. Aquí va a haber una horrible matanza. ¡Ay! ¡A mí se me para el corazón! ¡Perdón! ¡Ánima! Que seas. Si vas a matarme, hazlo sin dolor. Muy bien, tú dándole buenas ideas. Ánima, escucha, aunque no lo creas, todo esto ha sido un lamentable error. ¡Basta de tanta sinrazón! ¿No ves que de momento no me muero? ¿Estás vivo? ¿Mi amigo? ¿Compañero? ¿Por qué no necesitas donación? Yo te lo he preguntado primero. ¡César! ¡Vamos, por favor, dile algo! ¿Se nos ha comido la lengua el gato? ¡Ay, que yo de esta vivo no salgo! ¡Habla, Javilo, por Dios, que te mato! ¡César, ven, que yo solo no me valgo! ¡César, qué ocurre! ¡No es posible, César! ¡Diablo, vamos, por favor, despierta! ¡No reacciona! ¡Pero esto es horrible! ¡No acaba nunca esta noche incierta! ¡Pedírcale, por si está sensible! ¿Ha reaccionado? ¡No vuelve en sí! ¿Qué? ¡He matado a mi amigo del infarto! ¡El último! ¡El definitivo! ¡El cuarto! ¡Un momento! ¡Enseguida estoy aquí! ¡Qué cruel destino! ¡Qué injusto reparto! Aunque es tarde, escucha mi confesión. Merezco arder en todos los infiernos. En lo de tu mujer tenía razón. Sentía por mí tal admiración que me aproveché y te puse los cuernos. ¡Coño! ¡César! ¡Bravo! ¿Qué ha sucedido? Que con el susto te has desvanecido. Pues yo sigo mareado, la verdad. Y yo respiro con dificultad. Está el ambiente muy enrarecido. ¿Has oído lo que antes te he dicho? No estaba para oír, casi la espicho. Yo voy a ver si abriendo las ventanas... Primero, Javino, habla, maldito. Si primero hablas tú, me entrarán ganas. La pastilla me la vendió un camello y, como veis, no ha hecho su efecto. Y ahora quiero oírte. Vamos a ello. Y aunque lo que vas a oír no es bello, recuerda siempre que nadie es perfecto. Os mentí, no muero. Sé que ese abyecto fue algo irreflexivo, un arrebato. He sido débil, torpe e insensato. Tenía una gran carencia de afecto. ¿Carencia de afecto? Yo te mato. Sé que es horroroso, me detesto. ¡Javilo, la madre que te parió! Recuerda que César nos metió en esto. Y lo tuyo, bueno, qué hermoso gesto. Si no te mata el páncreas, te mato yo. ¡Calma! ¡Tengamos calma, por favor! ¿Calma? Iba a matarme sin motivo. Y con todo lo tuyo es lo peor. Javilo es mentiroso compulsivo, pero aquí te impulsaba el rencor. ¡Está bien! ¡Tienes toda la razón! Los dos hemos perdido tu confianza. Ahora tuya es la decisión. Podrías ofrecernos el perdón o bien tomarte cumplida venganza. Todo
conciencia se enreda. No hay nada en nosotros que sea puro. En mi caso tampoco, os lo juro. Además, sin vosotros, ¿qué me queda? Así, aunque alguien piense que soy necio, perdonaros es la opción más correcta. No sois la compañía más selecta, pero le tengo demasiado aprecio a esta relación tan imperfecta. Raúl, amigo, eres todo un señor. Cualquier otro perdía los estribos. Lo cierto es que me habéis dado motivos. Además, ¿sabéis qué es lo mejor? Que los tres vamos a continuar vivos. Esa sí es una verdad manifiesta. Esta vez fue benévolo el destino. Compañeros, humildemente opino que todo esto bien merece una fiesta. Vamos a descorchar mi mejor vino. Aunque las vidas son ríos que van a dar a la mar, que es el morir. De momento, amigos míos, nuestra muerte de esperar se va a aburrir. Ahora que me di cuenta, no hay enfermo cuyo estado respetar. El vicio llama y me tienta. Llegó el momento deseado de fumar. Pues bien, queridos mortales, así transcurrió esa noche. La información de la prensa creó tanta confusión que nuestras almas en pena querían dar su versión. Sobre nosotros escribieron bobadas, a troche y moche. Muchas gracias por dejarnos explicarles la verdad. Por fin nos hemos quitado ese gran peso de encima. Ay, yo me siento más ligero ahora que el fin se aproxima. Y si os queda alguna duda, nos cortéis y preguntad. Lo de quitarnos el peso tiene su explicación. Nos han extirpado todos nuestros órganos vitales. Menos mi páncreas, claro. Fuente de todos mis males. Lo demás ya está donado, hasta el mismo corazón. Y ahora volvemos al limbo. Disculpen por el enredo. Ustedes sigan su vida y nosotros nuestra muerte. Sabemos que esa palabra a muchos les suena fuerte, pero una vez conocida, es fácil perderle el miedo. Además, el estar muerto tiene de bueno una cosa. Te enteras de ciertos temas que te ocultaron en vida. Conociéndote contarlo hubiera sido suicida. Sin embargo, mi alma en pena ya no es nada rencorosa. Y ahora vamos a dejarles con el momento final, donde queda demostrado que no hubo inmolación, sacrificio solidario ni gesto de compasión, sino solo un accidente involuntario y fatal. Hubo varias circunstancias que dictaron nuestra suerte. La primera fue un despiste. El que haya estado despierto recordará que hace un rato me dejé el gas abierto cuando César me propuso lo de adelantar mi muerte. Luego ocurrió un caso claro de atención selectiva. Entre tanta emoción, en aquel ambiente insano, a nadie se le ocurrió que era olor a butano lo que la casa invadía de manera tan furtiva. Y tercera circunstancia, una ley universal. Si algo puede suceder, aunque parezca improbable, acaba al fin sucediendo de manera inevitable. Tiempo convierte en rutina lo que era excepcional. Y sin perder más el tiempo, ¡retomemos el final! Ya sabrá. Mientras tanto, a disfrutar. Bailaremos una rumba o un cha-cha-cha. Thank you.
barco velero cargado de ron. En medio del mar, el barco se hundió. Para tuvo el señor capitán que se emborrachó. No siento el barco, no siento el barco que se perdió. Siento el piloto y la tripulación. Pobres marinos, pobres pedazos del corazón.